Comienza ya el partido, Manchester City la mueve, nos ponemos las pilas. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Hoy el técnico opta. Este será tiro libre. Apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Muy inteligente cambio de fácil recuperación del balón. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Roba bien la pelota en el área contraria. Pelota que sigue en el área. Se puede poner al frente. Bien para tapar ese disparo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con esto, gran asistencia. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Este será tiro de esquina para el City. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y lo va a clavar. Le queda Mané. Ese balón que sigue con vida. Salah. Tapa el arquero, pero sigue en juego. Corta bien esa pelota. Le pega fuerte. Una muy buena tapada del arquero. Pierde el balón. Entra en zona de peligro. Se hace. Firmino. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Era bueno el intento, pero solo quedó en eso. Que era bueno el intento. Felipe Coutinho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Transporta la pelota a zona de ataque. Se están prestando la pelota nada más. David Silva. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Kun Agüero. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Ojo que va pasada. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos. De Bruyne. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Dieron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Raheem Sterling. Fernandinho. Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Ojito, es una gran bomba. Y el arquero que mete el puño. Y la pelota que sale disparada. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Se le ha escapado la chimbomba. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa.
Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. De Bruyne. Interceptando el pase. Coutinho. Rechaza de puños el arquero. Fernandinho. Se acerca y crea peligro. Atento con el pase, bueno. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Llega cortando bien y recupera. Atacan por los costados. ¡Vinaldo! ¡Qué bonito disparo tapado! David Silva. Sané. Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Sané! ¡Pega en el palo y se va! Henderson. Firmino. Quizá por acá encuentra la oportunidad. James Milner. Gran oportunidad en el tiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Y los Reds tienen un tiro de esquina. Coutinho que busca quien remate su córner. Lovren. Georgino Wijnaldum. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Sané. Y han perdido la pelota ahora. Controla. Coutinho. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abre lata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario, servidita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una. ¡Silva! ¡Se fue arriba! ¡Qué bien se elevó! Pero el cabezazo pasó muy cerquita del arco. Hemos llegado. Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Nathaniel Klein. Lovren. Philippe Coutinho. Se ha equivocado el traslado. Está ahí, va a pegar. Disparo que tapa la defensa. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Queda claro que la Ambis. Firmino la tiene cerca. Mané. Era buena, la quiso colocar, una lástima. Mejor no le podía pegar a este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Transporta la pelota a zona de ataque. Buen centro. La pelota que sigue en juego no logran interceptarla. Fernandinho. Transporta el balón. ¡Sané! ¡Tapa el arquero! ¡Silva! No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Se acaba de perder un mano a mano increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. ¡Sí!
Sané. ¡Epa! ¡Esta es buena! No logran pasar bien la pelota. Bernardo Silva. Ha perdido la pelota. Felipe Coutinho. Firmino. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Aquí puede haber una oportunidad. La tiene y está. De Bruyne. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. David Silva. Otamendi. Esa pelota que va por la banda. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Henderson. Sala. Controla la pelota y sigue. Balón al poste lejano. Atajado, la pelota se escapa. El jugador recibe apoyo. Tremendo disparo. Lo toca el arquero y se va por arriba del travesaño. Coutinho que cruza la bocha. ¡Penaldo! Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este arquero. Así como reacciona el público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador. Acá, o son todos culpables o son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Bernardo Silva. Se ha equivocado en el traslado. Entra en zona de peligro. Ese buen centro. Le saca pintura al travesaño. De Bruyne. Se va por afuera. Sala. Total para el arquero. Gabriel Jesús. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. David Silva. Por el costado Silva. Ahí tiene la chimbomba Silva. Pelota que va larga. La tiene la pelota al palo. Bernardo. De Bruyne. La mantiene Silva. ¡Qué control! Sala. Ahí están buscando el contraataque. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Veamos si en realidad pasó cerca de la pelota. Coutinho que busca quien remate su córner. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. ¡Mané! Lo vio el arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Gabriel Jesús. Llévala. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Gabriel Jesús! Mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido, que están muy cerca de sacar el resultado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Era buena la volea desviada.
La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando, porque este no es mal jugador. Henderson. Un tiro libre con el partido agonizando. Wijnaldum. Ahí va avanzando con la pelota. Es falta y será tiro libre. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Qué mal le ha pegado el tiro libre. Este chico no practica. I know that I'm a mess.